Good evening, everyone. Good evening. Welcome to the class. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? Good evening. Good evening. Welcome, Antonio. Good Welcome, welcome, Cindy. Welcome to the class. Miss. Good evening, Rolando. Welcome to the class. Good evening. Good evening, everyone. Evening. Good evening, Allison. Welcome. Okay. So, excellent, everybody. Welcome to the class. Gracias por su puntualidad. Thank you very much for your punctuality. Yo sé que a veces tenemos, no a veces, casi siempre tenemos muchos compromisos, pero apartamos el tiempo de estar aquí en la clase y hacemos lo mejor, ¿verdad? Que podemos. Así que a veces van manejando, a veces van en el transporte público, a veces van caminando y se hace el esfuerzo. Así que se aprecia mucho que hagan ustedes el esfuerzo para su propio aprendizaje. Ahora tenemos temas de continuidad de lo que hemos estado aprendiendo y me gustaría saber si están trabajando en la plataforma. De hecho, tengo un estudiante, creería yo, que ya la terminó. Y voy a ver acá. Sí, de hecho, dos estudiantes que ya terminaron plataforma. Así que esas cosas están muy bien. Porque terminar la plataforma antes nunca es un problema. El problema es ir atrás. Yo voy por un tema más adelante y usted va por un tema más atrás y ese sí es un problema. That's a problem. Pero de lo contrario, ir adelante nunca es problema. Así que felicito a Rolando. Congratulations. En Azalia. They both finished the platform. Ellos todos terminaron la plataforma. Así que excelente. Very good. Muy bien por ustedes. Ya tienen su nota final. ¿Qué resta ahora? Conectarse a las clases y ahí ya tienen ganada su beca. Yes. Así que excelente. Felicidades ahí de nuevo a Congratulations Rolando and Congratulations Azalia. You did a good job there. Ok. A los demás les motivo a que trabajemos. Recuerden que terminar la plataforma antes nunca será algo malo, pero ir atrás sí es malo. Ok. Porque tenemos que ir avanzando, tenemos que ir entregando las tareas. Porque si usted termina la plataforma, ya solo se queda con las muy clases. Y de hecho avanza, ¿verdad? Porque ya tiene más o menos un conocimiento de lo que vamos a estar viendo en clases. ¿Ok? Bien, ya tenemos más población. Qué bueno. Yo al inicio dije, ¿será que no se me quieren conectar? ¿Qué estará pasando? Ok. Bien. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Puedo escuchar mis Good propias evening, voces. teacher. Good evening, Thank Azalia. You're welcome. It's okay. Excellent. Thank you. Estaba haciendo la cena. Ah, okay. Making dinner. Okay. Excellent. Ya vamos a caer por ahí. Okay. Okay. Bien. Voy a pasar asistencia. I'm gonna go with the attendance. You know that it's time to start with attendance. Alison Andrea Serrano Madrid. Present. Ana Geraldine Mena Álvarez. Ana Geraldine Mena Álvarez. La veo, pero no le escucho. Present. Ahí está. Anderson Isaí Chávez Leiva. Anderson Isaí Chávez Leiva, ¿no está? Ok, let's continue. Antonio Alberto Hurtado Martínez. Present teacher. Ok. Augusto César Sánchez Enríquez. Present teacher. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Present teacher. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Can you hear me, miss? Elmer Elías Melgar Enríquez. Erson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Present teacher. Mario Alexander Cardona Aldana.
Melissa Alejandra Gutiérrez Irón. Melissa Alejandra Gutiérrez. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present, Miss. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. William Ulises Aquino Grande. William Ulises Aquino Grande. Okay. Bien, so we're going to start with the class we have for today. Alejandra dice, Miss, no me hizo un mensaje ahí que ya tengo para acá. Okay, excelente. Bien, okay. We're going to continue now with the class we have for today. Yesterday, we were practicing the WH questions, right? Like with open questions. With the present simple. So now, I'm going to go here. And we're going to practice a conversation that we have on page 31. Tenemos una conversación ahí en page 31. Recuerden que las conversations tienen que basarse mucho en la entonación. No solamente en leer bien. Eso no es leído, es una intonation. So, voy a leerla dos veces. La primera for pronunciation, otras veces. Then for intonation. What do you junto, what do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? ¿Necesitan que repita alguna palabra en específico? Melissa, no se preocupe, le puse asistencia porque me escribió el chat. Ok. ¿Necesitan que pronuncie de nuevo? No? Ok, si no necesitan, voy con intonation. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, I'm gonna send the audio to the group. Voy a enviar lento, si despacito pronunciación, así despacio, y luego un poco de entonación. What do you have to do on Thursday? No, dije primero lento, ¿verdad? Sorry. What do you have to do on Thursday?
I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, ya les mandé ahí. Tienen dos audios. You have two audios to go and practice. Miren, tomen una captura y si alguien la puede enviar al grupo, excelente. Thank you, I will appreciate it. Les digo, cuando yo les mando a practicar pronunciación y una conversation, no es ir a practicarla una vez como que es leído, es practicar primero la pronunciación, identificar sonidos de palabras por palabras, identificar sonidos de palabras juntas. Por ejemplo, esto dice about it, no dice about it, no, about it, ¿sí? Help me, eso también va unido, do you, is it, okay. So, son cosas que necesitamos identificar. Escuchen los audios, practíquenlos, vayan frase por frase, que la repitan los mismos compañeros toda la misma oración, a la que la pronunciación sea buena. Luego vamos con entonación como una conversación real. Lo digo porque a veces siento que van a las salas, al compromiso y ¡pum! Se acabó. Ya lo practicamos una vez, está ahí. Este es el momento para que ustedes vayan, practiquen, repasen, lo vuelvan a practicar, corrijan pronunciation, entonación, y es su momento. This is your time to practice, ¿ok? Así que no quiero ver salas apagadas, que he visto mucho últimamente, y las personas que están con cámaras apagadas, siempre que me digan el por qué. Usted sabe de nuevo que esto es una beca, que necesita estar la cámara encendida, tal vez no el 100% del tiempo, pero sí la mayoría, ¿ok? Y si no, usted sabe que me dice ahí, yo solo tengo un mensaje de una persona que me pidió permiso para cámara apagada y ya la encendió. Así que los demás también tienen que justificar ahí, ¿verdad? El mensaje de por qué está su cámara apagada. ¿Se entiende la actividad que vamos a hacer? Do we get the activity? Yes. Yo voy en camino, pero voy poniendo atención. It's okay, it's okay. Thank you. Okay, pero yo estoy atento acá. Okay, excelente. So let's see, veamos estos grupos si funcionan. Okay, let's go.
William, Elmer, si se encuentran por ahí, me mandan un mensajito para saber qué pasa con ustedes. ¿Okay? Erson, welcome to the class. Hello, Erson, welcome to the class. Hello, hello. Sus compañeros están practicando una conversación. Te voy a enviar a una sala, ¿ok? Okay. Excelente.
What is about? What does Mr. Reese have to do today? I'm not too sure. What time does he finish to work? On Thursday? Or when does he have free time? Ahora. De nuevo. La palabra does se pronuncia das. Okay. Das. Okay, miss. Thank you. I am not sure. What time does he finish work today? Or when does he have free time? Okay. What do you do? What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? What? Because I need some to help me moving some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursdays? Or when does he have free time? What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Ahora, Melissa y Rosario. Free time. Okay. ¿Quién soy yo? Soy Kevin, yo. Ok. Tú eres Kevin. No sé. Kevin. Sí. Es usted va a ser Kevin. Ah, yo Kevin. Ah, vale, yo Kevin. Vaya. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the product. Write a report of why. On Thursday, or when does he have free time? Volvemos. What do you do? What do you do have to on Thursday? What do you have to do? What do you have to do? Mm-hmm. On Thursday. On Thursday. What do you have to do on Thursday? I do check the production for the new product and write a report about it. Why? Report. Report about it. Report. Report. Because I need someone to help me. Help me. Help me. Help me. To help me. Move some boxes. Can you do me favorites?
Okay, hello. So we're gonna see now with pronunciations. Let me see, we have the participations. Where are we? Aquí estamos. Let's see. Voy a elegir, I'm gonna choose. Voy a elegir a Denis y a Marco Antonio. Denis es Kevin y Marco Antonio es Albert. Ok. Está proyectando ahorita. Sí, estoy proyectando. Ah, es que a mí me está cargando. Todavía no logro ver. Déjeme, voy a volver a dejar de compartir y voy a volver a compartir, tal vez ahora le cargue. Hoy sí, ya lo puedo ver. Okay. Empecemos con Dennis, Kevin, va a ser Kevin. Okay. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move on some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Rip have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish the work on Thursday? Or when does he have free time? Excellent. Good job. Excellent. That was really good. Thank you, Dennis. And thank you, Marco. That was excellent. Thank you. Thank you, Miss. Now let's go with, let's see. Allison and Azalia. Okay, Miss. Okay. You said Kevin. Yes, no. Please start with you, Azalea. Okay. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do today? I am not so sure. What time does he finish the work on Thursday? Or when does he have free time? Excellent, good job. That was really, 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 really good. Solo vamos a corregir aquí, dice Thursday, y acá es time, ¿verdad? Time and Thursday, pero eso estuvo muy excelente. Okay, now let's see, the next participants are going to be... Si alguien no puede participar, me va a escribir al chat la razón, ¿ok? Erson y Antonio Adalberto. Ok. ¿Quién sería yo? Empecemos con usted, Antonio. Usted va a ser Kevin y Erson va a ser Albert. Ok. What do you have on Thursday? The production for the new rock and winter market for and both it's why because I need some to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What do is Mr. Ruiz have to do? What do is Mr. Ruiz have to do
that day? I am not so sure. What time do what time does he finish the work on Thursday? Or when does he have free time? Excellent, thank you very much. That was really good. Thank you very much. Tu Erson, había olvidado que está mal de la garganta, ¿verdad? Mil disculpas ahí, pero gracias por hacer todo su esfuerzo. And thank you also to, Antonio, okay? Thank you very much. Vamos a corregir unos par de pronunciaciones. No significa que estuvo mal, solamente que hay que corregirlas. This is right. Acá todo es about it. About it. Acá es someone. Someone. Y este, aunque en español se diría favor, en inglés es favor, ¿ok? Favor. About again. Y estos se leen das, das. Aunque están escritos does, se escriben das, ¿ok? Excellent, that was good. Significa, veo ahora un poco más de, no sé, de su participación, se están involucrando más en esto, eso me gusta. Eso significa que están luchando por su aprendizaje, ¿verdad? Thank you very much about that. Now, ayer veíamos el tema de las WH question words. ¿Recuerdan eso? Do you remember que estábamos viendo WH words like what, when, who, how, how many, how much, which, en todo esto, ¿verdad? ¿Y cómo los podíamos hacer en preguntas de do or does? Que son, ahora ya son information questions, son preguntas abiertas, ¿sí? Que tienen, requieren una información. Por ejemplo, les decía que siempre que esté la question why, la respuesta va a ser because. 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 Porque because es el porqué de respuesta y why es el porqué de pregunta, ¿ok? So that's something that we have to keep on mind. Now, para hacer un refuerzo, como un review rápidamente antes de la actividad que tenemos, teníamos las WH words plus do or does, el auxiliar que corresponda, plus subject plus verb plus complement plus question mark. For example, where do you live? Yes? ¿Dónde vives? Where do you live? La respuesta para esto sería I live in y me dicen dónde, ¿verdad? Why do you study English? ¿Por qué estudias inglés? ¿Cómo vamos a contestar aquí? ¿Qué saben? Because. Y aquí pueden poner muchas veces. I like it. Yes, exactly. You can say because I like it. I like. Okay. Because I like it. Because I need it. Need it for my job. Exactly, because I need it for my job. Because I want to travel. Puede ser otro, ¿verdad? Quiero viajar. Yeah. A ver si lo escribí bien. Uy, me salí de la página. Travel. Vamos a poner esta respuesta aquí abajito. Okay. Otra pregunta podría ser. What do you like to listen? Por ejemplo, ¿qué música te gusta escuchar, verdad? ¿O qué te gusta escuchar? I like to listen to, y me dicen el género musical, por ejemplo, ¿verdad? How do you get work? ¿Cómo llegas al trabajo? How do you get to work? Y me puedes decir aquí, I get to work
Sorry. I get to work by bus and bus. I get to work by car, carro. I get to work on foot, a pie. Okay, son respuestas que podrían dar ustedes. Yes. Les voy a marcar aquí cuáles son las answers. Ahí nada más que van a poner su información, ¿verdad? Esta puede ser una, esta puede ser otra, esta puede ser otra. Esta es su respuesta y su género de música que vamos a escuchar. This one, and this one. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas pequeñas entrevistas con nuestros classmates y vamos a hacerles estas preguntas y ya saben las opciones de respuesta que tenemos. Si alguien puede tomar un screenshot y mandarlo al grupo, estaría excelente. Thank you very much. Voy a dar un minutito ahí para que hagan la actividad. Pueden elegir sus respuestas y copiar si quieren copiar. Y ya vamos a la actividad. So we're going to go to the activity. Okay, excelente, ahora vamos a ir a trabajar, pero antes de trabajar vamos a ir con la segunda asistencia. I'm going to go with the second attendance, okay? Okay. Alison Andrea Serrano Madrid. Present, Miss. Ana Geraldine Mena Álvarez. Present. Anderson Isaí Chávez Leiva. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present. Augusto César Sánchez Enríquez. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Present, teacher. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. And here, Miss. Elmer Elía Melgar Enríquez. Elson Isaí Mejía Bolaños. Present. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Present, teacher. Mario, excelente. Mario Alexander Cartón Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Creo que le falló el internet. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present, Miss. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. William Ulises Aquino Grande. Present, teacher. Okay, perfect. Thank you.
Vamos a ir a hacer las entrevistas. Una persona hace las preguntas a otra persona, luego se cambian roles, luego otras personas así, luego una persona cada pregunta. El punto es practicar. Okay? And then we're going to come here. Remember, breakout rooms are there to practice. Las salas están ahí para practicar. To practice. We're there to practice. Okay, let me see. Okay. Dice que me está sacando de del Zoom el internet. Yeah. Apague la cámara. Creo que sí, no sé. Vamos a apagar la cámara porque eso consume bastante internet. Okay. Bye. Veamos ahora si no la saca. Los compañeros están haciendo unas entrevistas, ¿okay? Así que la voy a enviar aquí a una sala. Bye. Y ojalá le permita participar. Bye. Nada, Melissa. Melissa. No, no pude, Miss. No ¿Y sé qué usted pasa. Está conectada con datos o con internet residencial? Corre con internet residencial. Y ya intentó reiniciando. Pero que... Sí, ahorita lo acabo de reiniciar. Vamos a intentar una vez más. Quizás está fallando. A ver si ahora Bye. Sí. Bye.
Así tenía de malo el no, internet. No, es que lo que pasa es que se me, ajá, me saca, no sé qué le pasó. No sé qué está pasando. Bueno, sigamos con las preguntas. Present. What is your favorite food? My favorite food is chicken. Okay. And you? Okay. Okay, ya estamos todos. Excellent. So now we're going to do another activity, but this activity is going to be more like grammar. Let me show you the activity we're going to do in this moment. Okay. We are going to make sentences like questions. Vamos a hacer questions with WH and where do or does. Tenemos que identificar cuándo vamos a usar do y cuándo vamos a usar does. A ver si alguien me puede explicar esto. Does es para la tercera persona. ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, it. Exactly. En do para todos los demás, ¿verdad? Entonces se le das. Miren, si se les se les olvida, no lo, lo confunden, ¿cómo decir esto? Piensen en la palabra dudas. Tú, das, tú, das, tú, das. ¿Ok? Y así. Aquí dice, le van a dar palabras claves. La palabra WH, el verbo y el sujeto. Ya con eso, yo voy a saber cuál va a ser el auxiliar que voy a ocupar. Por ejemplo, aquí me dan un example ellos. Where you live. Como you no es tercera persona, voy a utilizar do. Y ya tienen la fórmula dónde va el auxiliar, dónde va el verbo, dónde va el sujeto y así. So, where you live quedaría where do you live. How you go to school. How. ¿Cuál sería el auxiliar que ocuparíamos aquí? Do. Do. You. Y luego lo demás. Go to school. ¿Yes? No está difícil. Luego le van a dar terminado. Comprobar mis respuestas. Y ahí está. Cuando terminen de hacerlo, hacemos pronunciation. Si quieren, practicamos pronunciation. When you finish doing that activity. Y luego en los mismos grupos voy a ir o en el grupo de WhatsApp les voy a enviar el siguiente link para la siguiente actividad. Ahorita vamos a hacer gramática, estructura gramatical, una práctica. Just as like the structure. And let's see. Remember, you have to do the sentences. Tienen que identificar el lo correcto que va a ir, si es do or does. Y después, antes de finalizar la clase, cuando ya lleguemos a finalizar la clase casi, vamos a hacer un Kahoot para repasar el presente simple, ¿ok? ¿Se acuerdan? Me gustó, ¿verdad? You like the Kahoot one, ¿ya? Yeah? Yes, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Blanco, negro, azul. Ah, me así por lo menos para que yo diga, ah, y se acuerdan. Ok, thank you. Un momento aquí. Let's go.
Vámonos ahí a las salas. Ticho lo mandaba a la sala. Yes, estamos en sala ahorita. Ay, pero ¿y por no qué le llegó la invitación? Quizás no le pude dar a OK o le di mal. Vaya, deme un momento, vamos a ver cómo puedo ayudar. Le voy a enviar a la 2, pero ahí no le vaya a aceptar, por favor. No vaya a aceptar invitación a la 2. Porque lo voy a enviar a la 3, porque la 3 es la suya, ¿ok? Ah, ok, ok. Ahí estamos. Ay, no, teacher, lo volví a regar. Bueno, vamos a volver a hacer el mismo proceso. Dele, dele. No se vaya a unir ahí porque esa no es la correcta. En la 3 sí le da aceptar. ¿Ok? ¿Denis, le llegó la invitación? Melissa, también creo que le está fallando el internet. Y Elmer, welcome back to the class. ¿Está ahí? ¿O por los minutos? Denis, Melissa. Hello, apague la cámara, Melissa, para que siempre le dé más oportunidad al internet. Listo. En ahí estamos. Ay, oye, va, no sé qué está pasando. Hasta hoy me ha pasado esto.
Ajá, pero sí, porque hasta hoy. Me sacaba.
Hello, hello, everyone. So, ahí al grupo les mandé el otro link que vamos a completar. Ambos links me mandan captura cuando los finalicen de la nota que se han sacado. En el segundo link, lo que van a hacer es que van a hacer un match de las preguntas con las respuestas que aparecen ahí. Por ejemplo, aparece la pregunta, dice, what's your name? Vamos a buscar la respuesta correcta y dice, my name. My name is Clara, en la letter I. Entonces voy a poner la letter I a la par de eso y así voy a ir completando con las demás. ¿Ok? No estoy en la sala, solo estoy transmitiendo un mensaje. Ahí tienen el trabajo, mandan la screenshot de los dos links. ¿Se escuchó el mensaje que les di? Yes, teacher. Okay, yes. Excellent. No, perdón, en la 10 es das, porque yo le puse do, entonces es das, pero si quiere hagámoslo porque así solo corregimos, bueno, yo solo me equivoqué en la 4, en la 8 y en la 10. Vaya, está bien, si gusta comparta esta pantalla y le ayudamos. Pero ¿cómo? Si con el link no puedo. Si no está en el, ah, en sí, el sí. WhatsApp, ajá. ¿Cómo, sí. ¿Cómo hago para compartir? Quiero ver si lo puedo. Quiero ver.
Ahí sí Así lo voy compartí viendo de yo. nuevo. Sí. Alison, ¿dónde no es? ¿Usted no está en el grupo de WhatsApp? ¿Sí? ¿O cuál link quiere? ¿El que mande primero? Ajá, es que lo que pasa es que aquí lo mandó, ¿verdad? Sí, ahorita lo Lo que acabo de enviar. pasa es que, ¿cómo hacemos para compartir el link así de aquí? Es como desde teléfono. Vaya, le va a dar compartir pantalla y luego le va a dar la opción de grabar. Ahí dice grabar record o grabar pantalla. Y se va a ir a la, como que estuviera usando su teléfono normalmente. Se va a ir al buscador donde le aparece el link y va a empezar a hacer el ejercicio ahí. Donde me dice dirección del sitio web. Ajá. Pero tiene que entrar a Zoom para poder hacer eso primero. Está en Zoom Aquí en el ahorita. chat, Está en ¿sí? Zoom. Sí. Ya abrió el link. Ahorita me voy a ir. Ya. Vale, ahora regrese a Zoom y aquí en Zoom le da compartir pantalla. Ahorita voy. Compartir. Solo me aparece. Vale. Compartir me aparece Microsoft, Google Drive, Box, foto, documento, dirección del sitio web, pantalla, Pantalla. cámara, pantalla. ¿Deseas iniciar una grabación o transmisión Sí. con Zoom? Vaya, aquí me tiro un montón de cosas, todas mis. ¿Qué Comparta. aparece? Ajá, seleccione ahí la pantalla. ¿Qué le aparece? Accesibilidad, Android, aplicaciones, bienestar, buscador, cámara, Buscador. captura. Buscador. Pero es que ya está en azul. Y si le doy clip, se me quita azul. Ay, y nadie puede compartir pantalla. Yo creo que no, porque no. No, mis. No podemos. Yo estoy desde el teléfono, pero ahorita estoy copiando el link para compartírselo ahí en WhatsApp ahorita. Ah, pero intenten, si no pueden abrir el link, lo que pueden hacer simplemente es intentar hacerlo, o sea, ir por los mismos ejercicios cada uno, ir dando las respuestas y me mandan solo la captura de lo que haga uno. Sí, eso estábamos haciendo, Ok. pero lo estábamos haciendo individual y luego los íbamos a compartir en cuál habíamos fallado. Ok, pueden ir haciendo eso y mandan ahí las screenshots. Ah, sí, nos va a tocar.
do you prefer? What does she play? Están bien escritas, ¿verdad? Ajá, sí están bien escritas. Vaya, le vamos a corregir, volvamos arriba y quiero verlas todas. Sí, Tisha. Vamos arriba, vaya. La primera, when do en clase, vaya. When es lo primero. Luego, el sujeto siempre es el segundo. O sea, ahí le daba literalmente, vamos a escribir las cosas en el mismo orden que estaban ahí. Nada más que con los auxiliares que correspondían. Entonces, el sujeto de la 3, ¿cuál es? Class. Class. ¿Y por qué está al final class, entonces? Class se interpretaría como un qué. Una tercera persona, porque es it, ¿verdad? Es una cosa. It. Entonces, ¿cuál es el auxiliar para ese caso? Es das. Entonces, ¿cómo quedaría? When. When does class end? When does class end, yes. O the class, pueden poner la palabra the class end. Ahora, siguiente. What. Ahora, el sujeto es your father. Tu papá, your father. ¿Es tercera persona, sí o no? No. ¿Seguros? ¿Tu papá no es él? Yes. Entonces es what does el sujeto, your father, y el verbo es. El verbo es do. What does your father do? Correct. What does your father do? Yes. Father. Ahora dígame cómo quedaría la 6. Va en el mismo orden que está, solo tienen que identificar el auxiliar. How many cousins? Do no. How many cousins? No. El sujeto es you, lo lleva después de cousins. How many cousins? Ajá. How many cousins? Do you have? Excellent. Así quedaría. Ahí están los errores. Lo mismo pasa en las que están abajo. How many cousins do you have? Por ejemplo, en la 9, así tenían que escribirlo. What sport? Luego, el auxiliar, she play. Y así. Era el que yo decía. What sport? Exactly. What sport does she play sport?
Ajá, más o menos, decía por allá, sí. La 9 tiene que ser what sport does she play? Esa costa cosa. Okay, Hello, hello. so I would like to explain something really fast antes de explicar lo de la, antes de pasar la última asistencia. Creo que nos confundimos en la mayoría de grupos y nos complicamos un poquito la vida, ¿verdad? Cuando en realidad estaba un poco sencillo el ejercicio. Como les decía, el orden va el mismo orden que tenían acá y va a ser el que íbamos a seguir. Por ejemplo, how. Lo mismo, solo va a ir esto mismo. Solo voy a identificar cuál es el auxiliar que es do. Luego lo mismo en el mismo lugar. How do you go to school? Siguiente, va en el mismo lugar todo. Where does Where, correct. Acá, lo mismo. Class es una tercera persona. Y voy a agregar la palabra de class en. No sé si va a estar correcto, pero así me parece correcto a mí. What? Solo el auxiliar. ¿Cuál era el auxiliar? do what do do Your father. Su Das. papá es ¿quién? Das. Su papá es él. Por lo tanto, es das. No es tercera persona, sí. Si es tercera persona, your father es he. Si pudiéramos Das. cambiar your father por un pronombre, sería he. Sí, él vea. Ok, Does ok, your ok. Pues estaba tarde. is okay. Do. Siguiente. Who. Ahora you es el sujeto, por lo tanto, no es tercera persona. ¿Cuál es el auxiliar? Do.
Y luego todo tal cual está escrito ahí. Who do you see in the photo? Ahora, cousins no es el sujeto es you. Por lo tanto, voy a escribir esto todo junto. How many cousins do you have? Do you have? Siguiente. Why, como es you, el auxiliar es? Do. Why do you, lo mismo, get up early on Sundays? Okay. Luego, which, aquí voy con kind of food al mismo tiempo porque yo es el sujeto, entonces, which kind of food, ¿cuál es el auxiliary for you? Do you prefer? Do you prefer? Siguiente. What sports? No iban a colocar esto en ningún otro lado. Si está ahí juntito, ¿verdad? Porque va juntito. What sports? She. ¿Cuál es el auxiliary for she? Does she play? Does she play? Where? El tren es un objeto, por lo tanto, ¿es third person? Yes or no? Yes. Where does this train go? Tal cual estaba ahí. Ya vamos a terminar aquí. Probemos respuestas. What sports does she play? What sports? Ah, es que puse la S. Ok, bien. ¿Y aquí cuál es mi error? Ah, ok. Entonces solo sería class. Yo tenía esa duda si lo iba a aceptar con T o no. Pero ¿se fijan cómo era el orden de las... de los factores? Solo íbamos a identificar el auxiliary, ¿verdad? Eso era todo. Es normal que nos equivoquemos, que nos confundamos, así aprendemos, ¿yes? Pero vi ese error en varios breakout rooms y dije, bueno, voy a explicar mejor para que quede claro. Solo voy a corroborar quiénes no están. Adriana, Araceli Montano. No, esto es todo del grupo, va. Me he equivocado. Anderson, Elmer Elías. ¿Elmer Elías está ahí? Recuerde que pueden mandar un mensaje o pueden decir present. ¿Elmer Elías está? Ok, no está. José David Cruz Campos. Mario Alexander Cardona Aldana. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Tony Brandon Beltrán Conforme. En Vicente Antonio Cetino Rodríguez. Todos los demás sí están presentes. Ok, you guys, thank you very much. Nos veríamos el día de mañana. Recuerden trabajar en la plataforma y de nuevo felicidades a Rolando en Azalia por terminar. Ok. Good night. Thank you very bye. Much, have a good miss. Night. Bye bye. Take care. Good bye. Night, bye. Miss. Bye bye. Have a bye, good night. Miss. Ahí le envié la nota que sacamos, Miss, okay. Con la sala 2, con la okay. compañera. Ok, que I'm gonna check. Ok, I'm gonna check. Thank you. Ok. Bye bye. Bye, Miss. Bye bye. Have a good night. Bye bye. Take care. Ahí me sacaron. Hola. Sí. Es que no sé, no me podía meter después de la sala. Ah, ok. Present. Pero, ok, it's okay, Erson, thank you very much. Bueno. Terminamos ahí. See you tomorrow. Have a good night. Bye-bye. Bye-bye.